oinan agintzen dugu kompromisoa indarra eta aleginan gure leloak dion bezala ekin ez egin eginan. Aintzani eta lagun guztiei arrastion. Ezakite horatzen dozuen, baina Bizkaiko bertsolarien txapelketaren azkenengo txapeldunaren herria daude. Eta beraz egokia iruditu zait bertsoz botatako ongi etorriarekin astea. Eta txapeldana ez da kasualitatea izan. Izatez, azken urteetan, bi txapeldun eta hainbat finalista atera dira getxotik. Euskara, euskal kultura eta euskal gintza aurrera doazelako gure herrian eta horretaz dudari gabe arro gaude. Horrela, herriko eragile sozialekin eta osokidekin bat eginez getxo badoa aurrera. Pausos pauso, bidea eginez, herriak ez direlako orgun baten egiten gure Agirre lehendakariak eta getxoko alkateoiak izan zuen moduan. Izin en 2007 recogimos el buen testigo de quienes nos precedieron, asumimos también el compromiso de liderar el nuevo e impresionante proyecto del PNV para Getxo, apostando por un Getxo dinámico, emprendedor, solidario y cohesionado. Un Getxo enraizado en Euskadi, en su identidad y en su cultura. Un Getxo abierto al mundo. Un Getxo que responda en sus equipamientos y servicios a las necesidades y demandas de su ciudadanía en este siglo XXI. Un Getxo, en definitiva, del que nos sintamos más orgullosos y orgullosas si cabe. Así surgió el proceso de modernización y mejora en espacios públicos y en equipamientos económicos, sociales, culturales y deportivos que venimos impulsando en trabajo conjunto con los agentes sociales y la propia ciudadanía de nuestro pueblo. Una ciudadanía que refrendó nuestro proyecto con más fuerza en los comicios del 2011 y ante la que de nuevo comparecemos en este 2015, desde la tranquilidad y la confianza de quienes han dado lo mejor de sí mismos y en su compromiso para con Getxo. Y es que las campañas electorales son importantes, sin duda, pero uno cree firmemente en el trabajo constante y continuado del día a día de estos últimos 4 años. Un trabajo comprometido, evaluado por nuestros vecinos y vecinas y basado en hechos, acciones, en programas, en acuerdos y no en palabras ni en promesas. Hechos que son, por tanto, nuestro mejor aval y nuestra carta de presentación. Hoy os pido, por tanto, desde aquí un último esfuerzo. 15 días para coger con fuerza la última ola, esa gigante que tenemos en la galea y que ha situado a Getxo junto con Mundaka en el mapa mundial del sur.